¿Qué tal? Buenas tardes a todos los presentes. Este es nuestro primer evento del Google Developer Student Club, Instituto Tecnológico de Morelia. Para este primer evento tenemos como ponente a Diego Valadez, es egresado del Instituto Tecnológico de León, de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desde una temprana edad se interesó por la programación, ya que esto le permite crear cosas increíbles. Es un apasionado del desarrollo de software. Actualmente se desempeña como senior developer. Algunas de sus habilidades son frontend y backend development, desarrollo de aplicaciones móviles y desarrollo de aplicaciones de escritorio. Diego también es un emprendedor que siempre está buscando nuevas ideas para realizar. Es fundador de la compañía Valadevs. Y sin más, por el momento, le agradecemos su tiempo y preparación del taller que nos tiene para el día de hoy. Y pues adelante. Leonardo, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. El día de hoy, como les han comentado, vamos a llevar a cabo el pequeño taller que es desarrollo de un reproductor de música con streaming, ya sea con la plataforma Firebase y Kotlin. Va a ser un taller introductorio. Vamos a tratar de explorar los alcances que tiene Firebase como plataforma, ya que es una herramienta bastante potente para el desarrollo de aplicaciones en tiempos bastante ágiles. Y por su parte, vamos a conocer lo que es Kotlin como tecnología, ya que ha tomado bastante presencia en el mercado de las aplicaciones móviles para Android. Entonces, pues les voy a dar un poquito de introducción antes de pasar a echar código, ¿no? Y bueno, ya Leonardo les dio una introducción un poquito sobre mí, pero bueno, yo les platico nada más brevemente para que sepan quién está dando el taller. Yo soy egresado del Instituto Tecnológico de León. Me considero programador de tiempo completo porque pues prácticamente me la vivo programando ya sea para la chamba o para de hobby, ¿no? O sea, de lunes a domingo. Y bueno, como les mencionó, también estoy en el mundo del emprendimiento, pues con mi empresa de desarrollo de software llamada Valadevs. Así que de ahí sería yo, Diego Valadez, y espero poder compartirles el día de hoy un poquito de lo que sé para que les interese un poquito más el desarrollo de aplicaciones, que la verdad está bastante cool y tiene bastante campo para ser aprovechado. Y bueno, para empezar, ¿qué es Firebase? Bueno, yo lo defino como que es todo lo que un frontend developer podría desear. ¿A qué me refiero con esto? Frontend developer, para los que no lo sepan, pues es la persona que se encarga de programar nada más lo que está en contacto con el usuario final. Es decir, en una página web que tú entras, lo que es el frontend sería las imagencitas, los posts, digamos, algún carrusel que ves por ahí de productos. Todo lo que tú ves y lo que puedes cliquear viene formando parte del frontend. ¿Y por qué Firebase es una herramienta tan buena para el frontend? Porque Firebase fue creada pensando como una alternativa para despreocuparte de todo el asunto del frontend y concentrarte solamente en la parte de, perdón, todo el asunto del backend y concentrarte en la parte del frontend. Digamos que tú quieres hacer una aplicación móvil, ya sea para Android, iOS o una aplicación web. Pero realmente tú eres diseñador tal vez o un programador que no tiene mucho conocimiento del backend y quieres enfocarte en hacer que se vea bonito. Pues Firebase es una herramienta bastante completa y vamos a analizar un poquito de por qué lo es, ya que nos cuenta con prestaciones como autenticación, subida de imágenes, base de datos, notificaciones push para las aplicaciones, todo un mundo de opciones que podemos nosotros aprovechar como desarrolladores frontend y que realmente vale la pena explorar y tener conocimiento de ello. Y bueno, se va para atrás. Por otro lado, tenemos Kotlin. ¿Qué es Kotlin? Bueno, el desarrollo de aplicaciones de Android nació con el lenguaje que se llama Java. Java, para los que nunca lo han usado, pues es un lenguaje multiplataforma. Java te corre en diferentes sistemas operativos y te corre igual, o sea, porque consta de algo que se llama una máquina virtual, que es lo que ayuda a compilar Java en diferentes sistemas, ¿no? ¿Por qué aquí indico que es Java, pero sin ser Java y más bonito? Bueno, lo que pasa es que Java, a pesar de ser muy potente, muy robusto y muy demandado en la industria,
hay un punto en el que se vuelve demasiado demandante a nivel de código, ya que para hacer una pequeña acción requiere que su misma sintaxis o la forma en la que lo escribes, pues, sea bastante enorme. Digamos, un archivo de 100 líneas de código, llega Kotlin y te dice, no, pues, ¿sabes qué? Podemos hacer el mismo resultado y con menos líneas, ¿no? Y aprovechando las ventajas de Java, ya que Kotlin, pues, fue creado a partir de la máquina virtual de Java. Entonces, es como si fuera, digamos, a términos prácticos y un poquito rudos, un hijito de Java, pero, pues, más bello, ¿no? Y desde el 2017, lo que fue Google, adoptó Kotlin como lenguaje oficial de desarrollo de aplicaciones móviles, lo que significa que, pues, Kotlin va en crecimiento de allá para acá, viene para quedarse realmente. Entonces, pues, vamos a aprovechar esa parte y a aprenderlo porque es una tecnología bastante demandada en esta área. Y, OK, vamos a ver, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué vas a aprender tú el día de hoy en este taller? Para empezar, esta pequeña arquitectura que te planteo aquí, si te fijas, esto ilustra un poquito mejor lo que es el concepto de frontend y backend que les platiqué hace ratito. Frontend sería esta parte de la aplicación móvil, que es el reproductor de música, lo que tú como usuario puedes interactuar. Y backend viene siendo la base de datos, los archivos de música, y todo esto lo controla Firebase. Entonces, vamos a hacer hoy un ejercicio bastante potente en el que vamos a, en poco tiempo, generar una aplicación real, como se hacen allá en el mundo real, por así decirlo, y que va a ser bastante sencillo realmente. O sea, vamos a conectar la aplicación cliente con Firebase. Entonces, vamos a aprender hoy a configurar la base de datos en tiempo real y el storage de Firebase. Vamos a aprender a conectarlo con un proyecto de Android Studio. Vamos también a hacer la creación de la aplicación móvil nativa con el lenguaje favorito de la plataforma, como les mencioné. Y vamos a hacer la obtención de datos de la app hacia con Firebase. Entonces, pues, antes de empezar, aquí dice empecemos, pero antes de empezar, me gustaría mostrarles lo que es el producto final. Si se fijan, lo tengo aquí en el emulador de Android. Tengo algunas cancioncitas cargadas. No sé realmente si se escucha. Creo que sí. Pero ustedes lo van a poder escuchar cuando lo estén ejecutando en su propio ordenador. Espero que todos tengan instalado Android Studio. De cualquier forma, no sé si les van surgiendo dudas en cuanto a lo que estoy haciendo o, no sé, de repente ya se perdieron. Háganmelo saber y Leonardo se encargará a lo mejor de gestionarlas ya sea al final o hacérmelas saber en el momento para que no se me atoren en esa parte. Entonces, pues yo creo que como primer paso vamos a abarcar lo que es la plataforma de Firebase. Voy a abrir una nueva pestaña del navegador y aquí quiero que todos me vayan siguiendo. Vamos a buscar Firebase Console, así como lo estoy escribiendo. Nos vamos a meter en la primera opción que nos aparece y esta opción nos va a llevar como a la página inicial de la consola de Firebase. Aquí le vamos a dar en esta esquina de superior derecha que dice ir a la consola. Y nos van a aparecer, bueno, a mí me aparece esta sección con un proyecto ya creado que tengo, pero ustedes le van a dar en agregar nuevo proyecto. ¿Por qué tenemos que crear un proyecto en Firebase? Porque digamos que todo eso, todo lo que vamos a usar para la app va a estarse conectando a un conjunto de recursos en la nube. Entonces, para eso necesitamos crear una instancia de Firebase, un espacio de Firebase para nuestro proyecto. Digamos, yo aquí le voy a poner MP3, Firebase, bueno, no, me gusta más MP3 Streaming. Antes le ponía Spotify 2, pero pues vamos a ponerle MP3 Streaming. Vamos a darle, aquí te pide sobre los, si queremos activar los servicios de Google Analytics. Nosotros de momento le vamos a dar que no, porque estos servicios son para métricas de visitas y de cómo el usuario tiene las descargas de tu app, etcétera. Entonces, realmente para estos alcances de proyecto, ahorita no lo vamos a deshabilitar y le damos en crear proyecto. Así de sencillo, Firebase empezará a generar nuestro espacio para poder implementar. Les voy adelantando lo que es Firebase Real-Time Database. Es una base de datos, como su nombre en inglés lo dice, en tiempo real. Lo que significa que esta base de datos, si la conectas, por ejemplo, a una aplicación móvil, está escuchando constantemente tus cambios. Digamos, si yo cambio algo en la app, se va a cambiar automáticamente en la base de datos. Por otro lado, ya se creó aquí. Miren, nos tiene que aparecer esta consola
de Firebase principal, donde aquí al lado es donde podemos ver los diferentes servicios que nos ofrece Firebase. Como les mencionaba, autenticación, Firebase Database, Real-Time Database, Storage, Hosting y funciones, entre muchas otras, ¿verdad? Hoy nos vamos a centrar en Firestore Database, Real-Time Database y Storage. En Storage es donde vamos a almacenar los archivos de música y en Real-Time Database es donde vamos a subir los registros de la metadata de las canciones. Digamos, ahí vamos a subir qué título tiene la canción, qué álbum tiene, qué artista tiene, qué más. No sé, la imagen del álbum, por ejemplo, es algo que podemos estar consumiendo. Todo esto en un entorno diferente tendría que estarse programando a mano, pero aquí pues realmente ya lo tenemos para usarlo directamente, ¿no? No sé aquí si voy demasiado rápido, Leo, o si estás también como viendo o puedo continuar. Todo bien. Perfecto, ¿verdad? No hay como dudas así muy relevantes. Por el momento no. Perfecto. Bien. Entonces, voy a proceder a crear aquí en Firebase Real-Time Database. Nos aparece esta pantalla y vamos a dar aquí clic en donde dice crear una base de datos. Le vamos a seleccionar Estados Unidos y US Central porque pues realmente es como que la que nos queda más cerca. Y vamos a darle comenzar en modo de prueba para que las reglas de lectura y escritura en la base de datos sean permitidas para todos, porque vamos a hacer como test. Y listo, les tiene que aparecer algo así como esto que sería nuestra base de datos. Tiene como una arquitectura como si fuera de árbol. Se le llama base de datos no relacionadas. Entonces, aquí es donde vamos a guardar la data de las canciones. Para esto, no sé si vean esta carpetita de aquí. Te lo voy a poner en el chat, Leo, y no sé si me puedes hacer favor de pegarlo o donde lo puedan tener acceso a él. Voy a compartirles el link de esta carpeta con recursos que vamos a ocupar. Esto va a agilizar demasiado el taller, ¿no? Entonces, mira, esta carpeta es de OneDrive. Te la pongo aquí en el chat. Y ahí es para sacar, por ejemplo, los datos que vamos a subir, las canciones que yo mismo recopilé, porque yo recopilé unas cuantas canciones para, pues, subirlas luego. Claro que cada quien puede escoger las que quiera y descargar las que quiera, pero ahorita para efectos de seguir el taller, pues, vamos a usar las que yo tengo ahí descargadas. Entonces, en esa carpeta de OneDrive es donde primero vamos a encontrar lo que es este archivo que se llama songs.json. JSON, pues, si lo abrimos ahorita nomás para ver su contenido. Si se fijan, es digamos, es la estructura de un array o una lista, para que me entiendan, una lista de canciones en texto. Se llama Songs y tiene un título, tiene un artista, tiene un álbum y tiene unas propiedades para que tú escribas el link de la imagen y el link de la canción. Entonces, lo que van a hacer con este archivo es ahorita, pues, revisarlo y esperar, porque les voy a decir cómo modifiquen el link de la imagen y el link de la canción para posteriormente guardarlo. Dejamos un ratito, entonces, la base de datos Real-Time aquí creada y nos vamos al storage. El storage, igual, nos va a salir este botoncito para crearlo. Le damos en comenzar, le damos en siguiente y le damos en listo, igual en US Central. El storage no es más que, digamos, una carpeta como las de OneDrive, donde vamos a poder almacenar nuestros archivos. En este caso, las imágenes de portada de los álbumes y los archivos de música que vamos a estar reproduciendo. Entonces, aquí en el storage, pues, vamos a... listo, ya se creó. Si se fijan, tenemos esto que se llama subir archivo, pero primero, aquí en la carpetita que les pasé de OneDrive, tenemos Song Files y Song Images, que son lo que vamos a estar subiendo. Vamos a hacer la misma estructura aquí en Storage. Vamos a agregar una carpeta aquí en este botoncito chiquito. Le damos, digamos, Songs, yo la voy a llamar. Y otra carpeta que se llama Images.
Para proyectos más grandes, eventualmente, pues, tú puedes hacer las carpetas que tú quieras para organizar tus archivos como gustes. Es una de las flexibilidades que te da Firebase. Te da todo este sistema de archivos en la nube para que tú puedas tener recursos de gráficos y poder estarlos consultando desde tus proyectos. Entonces, vamos a entrar primero a imágenes y vamos a darle en subir archivo. Les voy a pedir que, evidentemente, como ustedes esto no lo están viendo en su escritorio, descarguen los archivos de canciones de aquí y los archivos de imágenes de acá. Y ahorita, como estoy en la carpeta de imágenes, voy a subir de jalón estos 5 archivos, que son las portadas de los álbumes de las canciones que escogí. Si se fijan, aquí nos va a decir que pendiente y lo voy a empezar a subir. Vamos a darle un segundo. Aquí parece que ya acabó. No sé si ya lo subieron ustedes. Me espero, será, me espero, Leonardo, o continúa, tú dime. Si quieres ir continuando. Ok, súper. Parece que no nos vamos a esperar. Entonces, vamos a proceder a, en imágenes se suben imágenes y en songs se suben canciones. Por tanto, aquí vamos a darle en subir archivo de nuevo y subimos las canciones que están en la carpeta. Estas van a tardar un poquito más, pero lo que quiero que vean de esta parte es que en el storage tú puedes subir hasta videos, o sea, puedes subir, es más, una película si quieres, y realmente cuando los termina de subir, lo padre es que te genera un link para consultarlos. Digamos, si yo le pico aquí, este hipervínculo es una URL que te genera Firebase y te puede, ahí está el weekend bien, bien sangroso, un link que tú puedes usar para consumir desde cualquier lugar, ¿no? Entonces, Firebase te configura todo eso que en un servidor sería hacerlo a mano. Eso no es una, es una ventaja que nos ahorra, créanme, un tiempo increíble. Entonces, ya se subieron las canciones. Igual les digo, aquí nos genera el link. Y esto es lo que vamos a hacer, este proceso. Déjenme ver si puedo partir aquí en dos la pantalla. Tienen el archivo JSON y tienen los archivos subidos. Entonces, vamos a empezar. La primera es Waiting for Love de Avicii. Nos pide el link de una imagen. Vamos a ir a imágenes. Vamos a ir a Waiting for Love. Y aquí donde aparece el texto con hipervínculo, vamos a darle copiar dirección de enlace y la pegamos acá. Listo. Y luego sigue Lost in You de 3 Days Grace. Lo tenemos, es el que dice el álbum es Life Starts Now. Este de aquí. Igual, copiar dirección de enlace y lo pegamos en imagen. Hay que tener cuidado de no pegarlas de imagen en la URL del song y viceversa. Ahorita estamos pegando puras imágenes. Y luego dice Your Love, que es del álbum Play Deep. Play Deep está aquí. Vamos a darle en copiar dirección de enlace y pegamos la imagen nuevamente. Sigue Maps del álbum V o V, como quieran llamarlo. Igual, copio dirección de enlace. Lo pego. Y finalmente, el After Hours, el del The Weeknd. Copiamos dirección de enlace. Y lo pegamos en la imagen. Esto sería por la parte de las imágenes. Con las canciones vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a nuestra carpeta de Songs, donde ya cargamos estos audios, y vamos a copiar estos links. Van a preguntarse, ¿por qué estamos copiando esto a mano? O sea, ¿realmente no es muy tardado o sí se hace así en la vida real? Lo estamos copiando a mano porque esto normalmente tú lo cargarías desde, digamos, algún portal donde tuvieras ya programado. Vamos a cargar imágenes y canciones. Este es Avicii, sí. Entonces, esto tú lo cargarías con otro software, pero como nosotros no vamos a hacer la carga para los alcances de este taller, vamos a estar poniéndole los links a mano, digamos. Pero es totalmente válido esto. Maroon 5, Maps, se me pierde. Aquí está en la song URL, de Outfield, copiar dirección de enlace. Aquí está. Ya voy a acabar, se los juro. Y ya no me falta una, creo, la de Lost in You, 3 Days Grace, aquí está. Si cuando corre el reproductor me falla alguno es porque me equivoqué colocando los links, pero esperemos que no. Ah, me falta una, me falta una.
Esta es Save Your Tears. Listo, creo que ya es todo. Súper. Entonces, guardamos este archivo ya modificado. Técnicamente, creo que yo estoy modificando el de la carpeta, porque creo que no lo moví. Entonces, si ustedes ya lo descargaron, pues va a ser, obviamente, le cambian con sus propias URLs, porque si no va a funcionar con mi Firebase esto, y pues no se trata de eso, ¿verdad? Entonces, cerramos aquí el archivo en edición. Y el storage ya lo vamos a dejar así, porque ya cargamos nuestras imágenes y nuestras canciones. Y vamos a ir a la parte de real-time database. Ahora sí, en real-time database, cargar nuestros datos a la base de datos va a ser tan fácil como hacer esto. Miren, aquí en estos tres botoncitos dice importar JSON y le damos en explorar. Y curiosamente, nosotros tenemos un archivo songs.json. O sea, es el tipo de archivo que está necesitando, ¿no? Esa estructura. Entonces, vamos a darle en abrir y en importar. Listo. Si se fijan, aquí estoy expandiendo los registros que importó. Y creo que me equivoqué de archivo porque este viene en blanco. Déjenme borrarlo de nuevo porque creo que tengo dos copias. Vamos a darle importar de nuevo. Explorar, es que esta carpeta no es la de mi OneDrive personal. Listo. Ahora sí, si se fijan, vienen las imágenes y los songs tal y como le pegué esas URLs. Y ya, por la parte de Firebase, estaríamos configurando todo una vez que tengamos los archivos cargados en el storage y las canciones cargadas en la base de datos. Ahora sí, viene lo bueno que vendría siendo empezar nuestro proyecto en Kotlin. Vamos a minimizar un ratito aquí la consola. Vamos a revisar un poquito lo que yo les dejé en las notas, que serían las dependencias y las notas adicionales. En dependencias dejé nada más y nada menos que las bibliotecas que vamos a usar externas en el proyecto. Hay un componente de reproductor de audio que está optimizado para reproducir archivos de audio en streaming para Android que se llama ExoPlayer. Les dejé incluso aquí el link a la documentación de ExoPlayer para quien guste empaparse un poquito más, ya que viene bastante completa, miren, o sea, nomás para darle una checada rápida. Tiene cómo implementarlo en el proyecto, viene qué versión tienes que tener la versión de Java, perdón, y unos ejemplos para implementarlo de manera simple. Entonces, realmente, pues con esta documentación sacamos lo que es la parte del ExoPlayer. Por otro lado, también les dejé la documentación de esta biblioteca que se llama Picasso. Picasso viene a ser una biblioteca para manejo de imágenes en Android. Esto nos va a servir bastante para ahorita poner la imagen del álbum. Igual, su documentación bastante completa. Viene cómo implementarlo, cómo hacer pequeños ejemplos. Y por si gustan darle una checada, también está ahí en ese TXT de dependencias. Entonces, vamos a proceder ahora sí a crear el proyecto. Ahora sí que abran Android Studio. Yo también lo voy a abrir. Déjenme que abra. Listo. Aquí en esta parte de New Project, vamos a empezar un proyecto nuevo con una Empty Activity. ¿Por qué Empty? Porque realmente las demás vienen como un poquito más específicas para cuando queremos hacer en mapas o con un botoncito flotante aquí, con tabs abajo. Sí nos ayudan, pero para lo que queremos hacer hoy y para no revolvernos con tanto código que no vamos a usar, pues vamos a usar una empty, una vacía, ¿no? Le damos en next. Yo voy a llamar a esto streaming app mp3. ¿Ok? Y el paquete realmente es, todas las aplicaciones tienen un paquete y normalmente viene como con el dominio. Creo que a ustedes les aparece con, no sé si com default o algo así, pero es totalmente lo que ustedes quieran ponerle. Nomás se recomienda que empiece con sintaxis com, tu dominio y el nombre del proyecto. La ubicación que gusten ponerle para guardarlo. Y muy importante, seleccionar Kotlin aquí. También, si les interesa, tengo la versión de este reproductor. Bueno, no exactamente este, pero igual el mismo componente, el mismo método para conectarnos a Firebase con Java. Porque pues no podemos dejar de lado a Java, realmente sigue bastante presente. Tengo el repositorio, por si gustan lo puedo compartir, pero para hoy vamos a usar Kotlin.
Igual, la versión del SDK vamos a usar el que es para Android 6, ya que aquí el mismo IDE de Android Studio nos ayuda a escoger. Nos da esta grafiquita un poquito colorida en la que dice que el 84.9 de los dispositivos usa la versión 6 de Android. Entonces, como que abarcamos un grupo más amplio del mercado para desarrollar en esta versión. Esto de Use Legacy, déjenlo así sin seleccionar y le damos en Finish. Y esperamos a que se cree el proyecto. Acá lo tengo. Dejen que cargue. Por ahí estoy viendo, aquí de reojito, porque estoy concentrado en el curso, la gente que está en Facebook. Así que les mando un saludote a los que están ahí. Créanme que ya los estoy viendo desde aquí. Y, bueno, ya no me distraigo. Ya está aquí el proyecto. Voy a darles una breve introducción a Android Studio por si no han tocado nunca esta herramienta. Quiero pensar que no es necesario dar tanta introducción, pero igual nunca hay que asumir que todo se sabe. Entonces, a grandes rasgos, los archivos de nuestro proyecto en lenguaje Kotlin los tenemos en esta... muy importante checar que la vista sea Android. Lo tenemos en la carpeta Java, la carpeta de tu paquete, y aquí nos da una main activity. Este main activity, entendámoslo como tu pantalla principal. Digamos, yo voy a... déjenme cierro aquí el otro proyecto, porque si no, pues se me va a hacer aquí un caos. Vamos a compilar. De hecho, a ver si quiere compilar, porque luego mi computadora es un poquito rara cuando quiere compilar dos proyectos a la vez. Pero creemos que sí. Sí, volvía con el activity. El activity, digamos, es una pantalla de tu aplicación, pero una pantalla donde tú le puedes poner muchos componentes visuales y todo eso conforma tu activity. Entonces, tiene un método, una función aquí que se llama un create, que es la que va a ejecutar cosas, pues, cuando la aplicación inicie. Si se fijan aquí, es donde vamos a empezar a escribir un poquito de código. Déjenme revisar si se cargó el emulador. Creo que ahí va. OK. Entonces, la parte importante, instalar una application could not install. Esperen. Hubo un error aquí. Ni siquiera he comenzado a programar y saltó este error porque lo intenté compilar. Ahí va. Creo que ya me abrió el emulador. Listo. Esta es la aplicación. Si ustedes le dan al botoncito de play y su emulador no es tan payaso como el mío, van a ver el título de su app y el Hello World, ¿no? El Hola Mundo, lo que escribimos todos cuando empezamos a programar. Entonces, este se genera solito. Esto es tu activity. Aquí es el lienzo en blanco donde podemos empezar a programar. Pero esto es la parte lógica, la parte donde le decimos qué hacer. O sea, literal, tú vienes aquí y en lenguaje código tú le pones haz magia, ¿no? Pero a través de instrucciones. Esto, digamos, se le llama la lógica de negocios o lo que iría en la parte de controlador de la aplicación. Pero, por otro lado, en la carpeta res, tenemos otras carpetitas que son importantes. Está Drawable, que es donde tenemos imágenes, y está Layout. Layout, si se fijan, tenemos un archivo que se llama Activity Main, que se llama igual que acá. Aquí es Main Activity, aquí es Activity Main. O sea, son como que lo mismo, pero al revés. Pero este es un punto XML y este, aunque no lo muestre, es un punto KT de Kotlin. ¿Por qué es un punto XML? Bueno, pues porque aquí es donde podemos ver la vista y modificarla. Aquí especificamos qué se va a mostrar y aquí en el de código especificamos cómo se va a mostrar. Entonces, aquí en la pantalla de Main Activity tenemos una interfaz para poderle arrastrar cosas desde aquí. Miren, si se fijan, esto es un botón. Ya lo puse ahí, así de sencillo. Pero a mí me gusta, obviamente, controlarlo más desde código acá. Esto no es realmente código. Se le llama XML o es otro tipo de lenguaje de etiquetado. Y no es más que una sintaxis para decir qué elementos va a haber separado por estas llavecitas de abre y cierra. Por ejemplo, como padre de toda la pantalla, de toda la activity, necesitamos un layout, algo que va a decir cómo se van a acomodar los elementos gráficos. Entonces, tenemos un constraint layout que tiene su forma de comportarse. Nosotros, para este caso, vamos a usar lo que se llama... aquí ya me comí otra cosa. Ahí está. Vamos a usar lo que se llama frame layout. El frame layout
Aparte de muchas bondades que tiene para acomodar, nos permite acomodar elementos encima de otro. Por ejemplo, este botoncito que de repente vemos flotando aquí se acomoda con Frame Layout, ya que es un botón que siempre está flotando en la pantalla. Y lo vamos a poner como padre de todo para poder manipular los demás elementos que tenga de hijos. Aquí en este caso, el Text View viene siendo el hijo del Frame Layout. O sea que un Text View, que es el Hola Mundo, va a estar dentro del Frame Layout. Entonces, antes de empezar a trabajar, ya que vimos lo que es el Main Activity, que es donde se controla la lógica, y el Activity Main XML, que es donde se hace lo gráfico, vamos a pasar a agregar las bibliotecas que les compartí en el TXT. Vamos a abrir aquí donde dice Gradle Scripts y luego build.gradle, pero el que dice Module de la app. Una vez que abrimos este, es como, digamos, la parte que se encarga de controlar las dependencias, las versiones y todo lo que tiene que ver con las tecnologías que usa la app. Por ejemplo, la versión de Java, el SDK, que es otro tema más complejo. Aquí tenemos esta parte que se llama dependencias. Una dependencia, pues, como su nombre lo dice, es de dónde depende el proyecto. Este proyecto va a depender de que le traigamos Picasso y de que le traigamos el ExoPlayer para funcionar. Cosas que, como les dije, están en las dependencias aquí en el blog de notas de dependencias que le pasé en la carpeta. Entonces, primero nos traemos las del ExoPlayer, que son estas tres. Las ponemos aquí abajito. Y nos traemos después la de Picasso. Y la ponemos aquí abajito también. Importante, una vez que las tenemos las cuatro ahí, hay que darle aquí en Sync Now para que sincronice, porque si no, no guarda los cambios o no descarga las bibliotecas realmente. Entonces, hay que checar esa parte también. Si todo sale bien y si no hemos descompuesto nada, pues ya estamos listos para empezar a trabajar, salvo por un detalle, y me pasó cuando estaba haciendo esta aplicación, porque me pasa cada que dejo de programar un ratito en Android Studio. Hay un detalle aquí en esta carpeta de arriba que se llama Manifest. El Manifest controla toda la metadata de la aplicación. ¿Cómo se va a llamar? O sea, el título, qué icono va a tener, qué tema va a tener, todo lo que es como, digamos, las características de la app. Y hay un paso muy importante aquí que de repente se me pasa, que es a la aplicación darle permiso de conexión a Internet. ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque vamos a conectarnos a Firebase a Internet y si no tiene permiso, la aplicación, pues, nunca va a funcionar. Entonces, vamos aquí a donde dice notas adicionales en la carpetita de OneDrive y les ponemos este que dice permiso de Internet para la app. ¿Ok? Aquí mero. Y lo vamos a poner arriba de aplicación y abajo de package. Listo. Este es, digamos, a la aplicación se le pueden poner muchísimos permisos. Permiso de lectura en la tarjeta de memoria, permiso de usar la cámara, permiso de mandar correo, permiso de llamar. Y entre tantos permisos, pues, uno viene siendo el de poder usar Internet. Entonces, ahora sí que ya tenemos todo esto y creo que no se me está pasando ningún detalle, vamos a proceder a empezar, pues, con lo bueno, ¿no? A programar este asunto. Vamos primero con la vista. Vamos a dejar un poquito chulo el reproductor. Aquí tenemos este text view. Yo lo voy a quitar porque realmente no me sirve de nada. Y, bueno, vamos a empezar poniendo algo que se llama Linear Layout. Si le damos Enter aquí al autocompletador, nos completa con unas cositas que nos facilitan la vida bastante. Primero, pide que para este Linear Layout, nada más, digamos, lo voy a explicar súper rápido porque me gusta que se entienda. Yo siempre explico las cosas con Paint, entonces, hay una disculpa si alguien dice, oh, ¿por qué usa Paint? Pues, porque sí, así lo explico yo. Digamos, este es el Linear Layout, esta es la aplicación. Entonces, luego en la aplicación sigue el nivel del Frame Layout. Frame Layout. El Frame Layout, pues, nos va a dar las opciones de sobreponer elementos y de aparte decir si queremos que estén en top. Ay, se me movió. Tengo unos problemas con Paint hoy que no me deja escribir. Esperen. Top, digamos que ahí dice top, en bottom, ya no sé escribir bottom, en bottom, y en otros lugares que yo ahorita ya no voy a escribir porque luego se me mueve el Paint. Entonces, esta es la parte del frame layout, la primera capita, y luego yo aquí quiero recubrir con otra capa hijo que se llama el linear layout. ¿Por qué linear layout? Porque el linear layout nos permite
poner elementos, digamos, en línea, ya sea de manera horizontal. Así, por ejemplo, este sería un elemento, este sería otro elemento, este sería otro elemento. Esa es forma vertical, perdón. O de forma horizontal, que serían así. Entonces, el linear layout nos ayuda a acomodar elementos cuando son o para arriba o para abajo, para que quede claro. Y el frame layout lo vamos a usar para acomodar el reproductor en la parte de abajo con la propiedad bottom. Entonces, se supone que esto es un reproductor y ahorita que lo pasemos atrás va a quedar un poquito más claro. Seguimos con la parte de linear layout. perdón. El linear layout nos pide un ancho. Digamos, le vamos a dar match parent para que abarque todo el ancho de la pantalla. Y nos pide un alto. Entonces, el alto le vamos a dar también match parent. Una disculpa. Listo. Siguiente, linear layout necesita ancho, alto y una orientación. Le vamos a dar lo que es la orientación vertical, porque como les comenté, quiero que los elementos caigan hacia abajo. Entonces, cerramos aquí. Cerró el frame layout. Yo esperaba que cerrara el linear. Ciérrame linear. Pero hay que cerrarlo de una forma especial. Hay que cerrarlo. Si se fijan, tengo que cerrarlo así como está cerrado el frame layout para poder tener elementos aquí abajo. Y aquí me faltó un simbolito de cierre. Listo. Para poder meter elementos. Porque si yo lo hubiera cerrado diferente, yo pude haberlo cerrado así, con esta línea aquí y quitando esto. Es válido, pero, miren, si se fijan, desapareció el error. Pero no puedo poner elementos hijos. Y yo quiero tener elementos hijos. Entonces, pues vamos a regresarlo a que le quepan cositas adentro. Y listo. Dentro del linear layout, vamos a poner una image view. Igual, con el autocompletador, pues ya nos pone propiedades por nosotros. La image view, vamos a ponerle que el ancho va a ser match parent para que abarque todo el ancho. Pero la altura, yo para este ejemplo se la estoy poniendo con 500 dp. Dp es como una medida, digamos, de densidad de píxeles. Porque antes, digamos, en web se usa, no antes, en web se usa px por píxeles, pero acá en móviles se usa dp porque, digamos, que los píxeles de las pantallas pueden variar dependiendo qué celular te compres, ¿no? Entonces, si le pones, creo que es SP o DP, déjenme ver aquí, capaz que les estoy confundiendo y no es. Ya ni veo dónde lo tenía. Ah, SCP, sí, perdón, súper error mío, SCP. SP es eso, es para que se adapte a los píxeles que traen las pantallas y, bueno, aquí le vamos a poner que son 500. Siguiente, vamos a ponerle que esta imagen va a tener, digamos, un recurso que está en esta carpeta de acá. Aquí yo les dejé uno que se llama Song Icon. Lo van a descargar y se lo van a poner en la carpeta Drawable. ¿Por qué en Drawable? Porque ahí es donde ponemos todos los recursos gráficos. Si se fijan, es el simbolito de una canción. Y eso lo vamos a mandar llamar en esta imagen. ¿Cómo lo vamos a mandar llamar? Le ponemos SRC y le ponemos Song Icon. Y miren, ahí está nuestro poderoso icono integrado. Cerramos esta etiqueta de ImageView. Ahora, yo quiero que esta ImageView tenga un ID. ¿Por qué un ID? Porque más adelante, cuando yo mande llamar las canciones de Firebase, yo quiero recuperarla, digamos, acceder a ella, para que quede como un poquito explicado. A ver si me olvidan hasta la cámara. Quiero que tenga un ID para acceder a ella y para eso necesito que tenga ese ID. Entonces, le ponemos ID, Enter, y luego aquí donde dice arroba más ID, y le vamos a poner album-img. Tiene que llevar a fuerza esta sintaxis de arroba más ID diagonal para que funcione, porque si no, no lo reconoce como un ID de Android. Entonces, ya tenemos la imagen. ¿Qué nos falta? Nos falta en la parte de abajo nuestro reproductor, ¿no? Vamos a cerrar lo que es el linear layout. Aquí sale que me comí. Vamos a cerrar el linear layout. Y abajo, tal y como se los mostré en el Paint, todo hermoso, abajo va a tener el reproductor. El reproductor, que es el ExoPlayer, como les digo, es una biblioteca ya compilada, pues, ya viene lista para usarse y viene optimizada para reproducir las canciones en streaming. Entonces, vamos aquí a mandar llamar el Player Control View, que es este que nos aparece aquí en Com, Google, Android, ExoPlayer 2 y UI Player Control View. Igual, nos pide propiedades de ancho y de alto. De ancho, le vamos a dar a Match Parent.
y de alto le vamos a dar a Grab Content. Match Pattern, pues es agarra todo el tamaño de la pantalla. Grab Content es nada más agarra el tamaño que te ocupe el componente. Entonces, a lo largo, si queremos todo el tamaño de la pantalla, y a lo alto queremos que lo que ocupe el componente. Déjenme cerrar aquí este componente. Y, ok. Luego, vamos a proceder a ponerle unos parámetros que necesita este reproductor. Uno es el show timeout. El show timeout es para que cuando tú le piques, no sé, digamos, tiene un play y un, para cancelar, bueno, para pausar, perdón, la canción. Entonces, lo que no queremos es que desaparezca al picarle. Vamos a darle un show timeout de 0 para que se quede siempre en la pantalla. Y vamos a dar un hide on touch. Creo que es en app también esto. Hide on touch. No me lo encuentra. A ver, así. Hide on touch. Bueno, a ver si lo escribiéndolo completo. Es igual a false. Sí, qué raro. Ahí está. Ok, entonces, aquí estoy notando que todavía no se ve mi reproductor. Déjenme ver por qué. Ya. Necesitamos, como este reproductor de música, o este componente reproductor, está siendo afectado por la lógica del frame layout, no se va a mostrar porque no sabe cómo mostrarse, a menos que le especifiquemos una propiedad llamada layout gravity. Nos da opciones para top, arriba, center en el centro, bottom en el fondo, right, derecha, left, izquierda, y bueno, todos esos significados en inglés. Nosotros lo queremos en el bottom, hasta abajo. ¿Vieron cómo algo se bajó aquí? Súper rápido, pero no lo estoy viendo yo de todas formas. Entonces, déjenme ver si es porque no se ha renderizado esto. Es que como esto te muestra un preview, o sea, realmente dice que el componente está aquí, pero no logro dimensionar si está. Match parent, match parent, match parent. Creo que es porque linear tiene que ser grab content, quizá. Grab content. Y luego aquí 500 song linear frame layout. Timeout, gravity bottom, head and touch. Vamos a ver si afectando la imagen con la lógica de la gravedad hasta arriba. No. Match that parent vertical layout. Match parent. Okay, voy a regresar en línea a match parent. Bueno. De hecho, vamos a hacer una prueba. Si yo lo muevo aquí adentro del linear layout, tampoco aparece y debería. De hecho, sí, porque el height de este es de 500 nada más. Entonces, supongamos si lo bajo a 400. Ok, vamos a dejarlo así como está. Estoy seguro que a lo mejor si lo compilo, a menos que esta cosa se ponga en mi contra el día de hoy. Pero vamos a compilarlo a ver si aparece por ahí. Esta es la otra aplicación, entonces esperen a que arranque esta y ver si se me está mostrando el ExoPlayer, porque miren, ahí está. Era como error de renderización del IDE, pero a todos ustedes les debería estar mostrando lo mismo. La imagen que tenemos aquí y el reproductor en la parte de abajo, pero pues esto todavía no funciona. Pero ya tenemos algo bastante aceptable. Miren, es la imagen y el reproductor. Vamos a hacer que funcionen. Vamos a la parte del Main Activity, que es donde vamos a meter la lógica de esta aplicación. Y vamos a hacer una declaración de variables. Estas van adentro de la clase. Las variables, pues, son espacios de memoria donde podemos guardar valores que queremos. O como para que me lo entiendan, pues, digamos, vamos a relacionar lo que está en la vista con variables de programación. Entonces, para declarar variables en Kotlin, existe la palabra val, si quisiéramos que fueran inmutables. ¿Qué significa que sean inmutables? Que no van a poder cambiar su valor más adelante, como si fueran constantes para los que ubican un poquito de programación. Pero vamos a usar var por cuestiones de simplicidad y que no queremos que nos dé error. Vamos a hacer una variable para el reproductor de música. Esta va a ser de tipo simple exoplayer. Y ven que aquí se va a quejar esto y dice, déjame ver el error que dice.
Dice, property must be initialized or be abstract. ¿Qué dice? Que tú tienes que estar inicializando esto para poderlo dejar ahí. Entonces, yo podría fácilmente poner aquí, inicialízamelo como una nueva instancia de ExoPlayer. Y esto, pues, lo va a aceptar. Pero, de hecho, no lo aceptó, pero bueno. Pero lo que vamos a hacer es decirle que no queremos inicializarla ahorita. Le vamos a decir que la inicialice después con la palabra late init. Ya dejó de dar error. Entonces, vamos a poner otra variable. Esa es para el reproductor de música. Necesitamos una para la vista del reproductor. Uno es, digamos, el reproductor es lo que va a controlar las canciones, quitarlas, ponerlas, siguiente, atrás, etcétera. Y el otro es simplemente el componente de la vista. Entonces, este se va a llamar player view. Y va a ser de tipo, porque estos dos puntitos significan el tipo de dato que es, va a ser de tipo player control view. Si se fijan aquí arribita, se van importando las cosas que ocupamos. Entonces, el IDE pues ya lo hace mágicamente por uno, y ya nosotros tenemos que nada más importar las cosas. Seguido de esto, vamos a, pues digamos, inicializar el ExoPlayer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos aquí a poner player igual a single ExoPlayer. Creo que es simple, creo. Simple ExoPlayer. Sí, simple ExoPlayer. Y esta clase la vamos a inicializar con algo que se llama Builder. Un Builder nos permite inicializar algo sin necesidad de crearlo como nuevo objeto. No sé si alguien, a lo mejor no ha llevado programación orientada a objetos o realmente son muy nuevos en la programación, pero imagínenselo como que le estamos dando al player, lo estamos creando como un player. O sea, porque pudimos haberlo creado como otra cosa, pero aquí lo vamos a inicializar con un Builder. Nos está pidiendo un contexto. Un contexto es como decirle dónde se encuentra. Digamos, yo ahorita estoy en el contexto de mi cuarto, por así decirlo. Ese es mi contexto. Yo aquí, si yo fuera el ExoPlayer, ese sería mi contexto. Pero el contexto de aquí sería la main activity, que es donde estamos parados. Entonces, ese contexto se lo vamos a pasar como this. Por ahí veo que el profesor Enrique Jesús Aguilar sí conoce Po, entonces excelente por ahí. Perdón, me desvío un poquito con los comentarios de Facebook. Construimos la instancia de ExoPlayer y al final le ponemos punto build. Presto, nuestro ExoPlayer ya está construido a nivel lógico. Ahora nos falta la vista. La vista que es la que tenemos en el archivo de XML. Para eso es player view, que es esta variable que tenemos aquí arriba. Y esa la vamos a, digamos, a encontrar en la vista de allá. ¿Cómo lo relacionamos? Hay un método que se llama find view by ID. Por eso les dije antes que era importante ponerle un ID a la vista. Y, de hecho, no sé si yo se lo puse a esta parte. Déjenme ver. No, el ExoPlayer no le puse ID. Entonces, vamos a ponérselo. ID. Y se va a llamar player. Súper. Entonces, regresamos acá y en find view by ID escribimos R. R, digamos, R es como si fuera la señora que conoce a todo el barrio. O sea, R conoce todos los archivos. Con R podemos encontrar todos los archivos del proyecto. Entonces, dime, R, ayúdame a encontrar por ID player. Y con esto, con esta simple línea, enlazamos lo que es la vista del XML con la lógica del controlador de Kotlin. Siguiendo con esta lógica, aquí ya tendríamos lo que es el reproductor y su vista enlazados. Ahora, viene lo importante, viene la mera magia. Vamos a conectar el proyecto Android Studio con Firebase. Y lo vamos a hacer de la manera más sencilla posible porque, pues, gracias a todo lo que le ha metido Google y a investigación y a hacer herramientas bonitas, pues, podemos tener aquí en la parte de arriba hay una sección que se llama Tools. Y en Tools, si se fijan, aquí tenemos esto que se llama Firebase. Le podemos dar clic en Firebase y nos va a salir este menú de aquí al lado. Y sale con todos los servicios que ofrece Firebase que nosotros previamente ya configuramos en la plataforma. Pero nosotros vamos a escoger el de Real Time Database. Y incluso viene con una guía de cómo configurarlo. Vamos a darle aquí en Get Started Real Time Database. Y vienen unos pasecitos que vamos a seguir.
Dice, connect your app to Firebase. Entonces, aquí vamos a dejarle la tarea de conectar la aplicación con Firebase a Android Studio. Vamos a darle conectar. Aquí se me abrió esta pantalla de este lado. Y me pide, elige un proyecto para continuar. Yo, obviamente, pues, no voy a escoger el de Door. Voy a escoger el de MP3 Streaming. Esto se les tiene que abrir automáticamente. Y al picarle, me dice, conectando. Y listo. Ya con esto, así de fácil, así de sencillo, ya conectamos Firebase con la aplicación de Android. Le damos en conectar. Dice que ya. Y ya podemos cerrar esta pestaña. Entonces, podemos ver que aquí dice ya, connected. Nos va incluso notificando el Android Studio en tiempo real. Y luego dice, agrega una base de datos en tiempo real a la app. Si le damos aquí en Add Real-Time Database SDK to your app, es porque tenemos que agregar las bibliotecas. Igual, ¿se acuerdan que les mostré el archivo de Gradle hace ratito aquí abajo de donde se instalaban las bibliotecas? Bueno, pues ahí manualmente nosotros tendríamos que ir a ponerle, aquí están las bibliotecas de Firebase para que te puedas conectar a Firebase. Pero, pues, con este asistente ya nos dice, mira, yo le voy a aplicar estos cambios a tu archivo de Gradle para poder usar Firebase. ¿Cómo ves? Y, pues, nosotros decimos, dale. El Android Studio piensa un ratito y, pues, va a terminar agregando esas bibliotecas. Hay que darle un segundo nada más. Listo. Dependencias set up correctly. Significa que ya tenemos las dependencias listas para usar. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Pues, empezar a hacer magia. Dice, escribe en tu base de datos. Esto es para si nosotros quisiéramos empezar a mandarle datos a la base de datos. Por eso trae un ejemplo donde puedes escribir un mensaje. Trae un ejemplo de código y todo. Pero nosotros queremos leer datos de la base de datos porque ya la cargamos con las canciones anteriormente. Entonces, de aquí, ¿qué nos sirve? Vamos a copiarnos estas líneas que nos regala amablemente el asistente para conectarnos a la base de datos y las ponemos aquí arriba como variables. Al pegarlas, el mismo proyecto nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Me estás pegando código en Java y yo necesito Kotlin porque yo lo que entiendo es Kotlin. Realmente entiendo los dos, pero ahí se hace el que no entiende. Entonces, le vamos a decir, sí, ¿sabes qué? Conviértelo y automáticamente te lo convierte a sintaxis de Kotlin. Vean, nada más, qué maravilla. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Para explicar un poquito lo que se copió. Tenemos una variable que va a ser una referencia a la base de datos y esta no es más que agarrar la clase de Firebase Database y decirle get instance. Dame una instancia de la base de datos para yo poder interactuar con ella. Y luego hay una que dice mi referencia, porque esta es la base de datos completa, pero queremos una referencia a la colección en específico. Si se fijan, aquí dice message. Yo voy a cambiar message por esta palabra que está acá en Firebase, déjame donde lo dejé. Aquí dice songs. Si aquí dijera message, dejaríamos message. Pero como dice songs, vamos a cambiar la referencia por songs. ¿Ok? Y con eso vamos a poder empezar a interactuar con la base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Nosotros vamos a crear una lista de items que se van a usar para reproducir canciones. El exoplayer que tenemos aquí arribita, que se llama simple exoplayer, necesita unas clases especiales que se llaman media items. Entonces, necesitamos darle una lista de media items porque es una lista de canciones. Vamos a crearlo y vamos a llamarle song items. Dos puntos para especificar el tipo. Va a ser un array list. Y entre pico paréntesis le ponemos que va a ser un array list de media items. Y, obviamente, pues, para que esto no se queje, vamos a darle late init. También estas variables de aquí arriba pudimos haberlas inicializado como late init, pero como ya nos las dio el asistente, vamos a dejarlas así de momento. Siempre es correcto no inicializar tus variables en la parte de arriba. O sea, es mejor hasta que se ejecuta esta función onCreate. Esta función onCreate, pues, si no lo mencioné, tiene que ver con el ciclo de vida de la aplicación. Digamos, aquí detecta cada que la aplicación se crea, por eso dice onCreate. Dime qué es lo que voy a hacer cuando la aplicación se cree. Entonces, aquí hay que aprovechar que, pues, ya sabemos que ya se creó. Por eso podríamos escribir aquí la instanciación de variables. Pero, pues, ahorita, pues, así va a estar bien. OK, ahora que tenemos esa lista arriba de canciones, vamos a inicializarla porque dijimos aquí que late init, que la íbamos a inicializar al rato, pues, vamos a inicializarla de una vez. Songs items es igual a una array list. Listo, ya está inicializada. Ya dice, OK, ya sé que yo voy a tener adentro una array list. ¿Y ahora qué? ¿Qué onda? ¿Dónde saco mis canciones?
vamos a crear una pequeña función que se llama getSongs. Me la marca en rojo, pero yo, pues, como aquí agarro los atajos del IDE, vamos a escribir al Enter. Y me dice, crear función de getSongs. Yo le doy Enter. Y miren, ya me la fabricó aquí abajo. Esto agiliza bastante el desarrollo. Entonces, dice aquí, implementa lo que vas a hacer en esta función. ¿Qué vamos a hacer en getSongs? Pues, vamos a conectarnos a la base de datos de Firebase y vamos a traer las canciones que dimos de alta hace rato. Vamos a usar aquí la referencia que tenemos de la colección. Este objetito de myref, le ponemos myref, punto, get, de obtener, de tráeme, punto, add on success listener. Debe estar por aquí. ¿Qué son los listeners a grandes rasgos? Un listener, digamos, es como cuando te dejan a ti escuchando cuando pasa el camión del agua para comprar agua todos los días en tu casa. Entonces, te dice tu mamá o mi mamá, me dice, oye, avísame cuando pase el del agua. Entonces, tú te conviertes en un listener en ese momento porque estás al tiro de cuando viene el del camión. Y cuando tú lo veas, dices, ya llegó, ¿sabes? Ya viene para que compremos agua. ¿Por qué uso este ejemplo? Porque el listener aquí dice on success listener. Lo que va a hacer esto es que va a ir a la colección, va a obtener la data y cuando ya esté lista, cuando diga, ya me la traje, te va a avisar. No vas a tener que preguntarle tú, te va a avisar. Entonces, te deja escribir el código que quieras hacer cuando ya se trajo la data. Y es lo que nosotros vamos a aprovechar. Si se fijan aquí, esta sintaxis debería ser una función que recibe un parámetro. Pero hay una en Kotlin, algo de lo que les comentaba, que tiene una sintaxis más potente que Java. Kotlin nos permite ahorrarnos mucho código. Y aquí, si se fijan, el mismo IDE me dice, mira, tengo un it que se llama data, de tipo data snapshot. ¿Qué significa eso? Que el it es la forma de hacer todavía más simplificadas las funciones y como a autoasumirlo. Cuando solo traen un parámetro, decir, ese parámetro, no me importa lo que me llegue, se va a llamar it. Tú puedes acceder a él mediante escribiendo it. Y es, de hecho, lo que vamos a hacer. Miren, aquí me deja usarlo. Vamos a retomar un poquito todo lo que dije porque luego me explayo. Vamos a estar en el listener. El listener, digamos, ya me está escuchando. Ya me dijo, ok, ya llegó la data. ¿Qué quieres hacer con ella? Ok, yo le voy a decir, cuando llegue la data, vamos a hacer un ciclo. Un ciclo for. ¿Qué es un ciclo for? Pues, digamos, me va a llegar una lista, esta lista. Y, pues, para yo modificarla, tengo que hacer una tarea repetitiva. O se repite, como en ciclo, en loop. Entonces, lo voy a repetir las veces de canciones que tenga, porque a todas esas canciones me interesa hacerles algo. Para eso, la sintaxis del for aquí sería for. Cada elemento del for lo vamos a llamar temporalmente data. In, o sea, dentro de it, que es lo que ya viene de data. Digamos, para que lo entiendan, it es lo que viene de la data de Firebase. Punto children. ¿Por qué children? Porque vamos a acceder a cada uno de los hijitos, ¿no? O sea, la data completa, digamos, tu colección. Y luego, este es un children, este es otro children, este es otro children, etc. Entonces, una vez con esta, abrimos las llaves. Y adentro de este for, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una variable auxiliar. Pero para eso, vamos a dejar el código hasta aquí, o sea, en esta parte. Porque nos hace falta algo. Nos hace falta una clase o entendámoslo como un molde que nos diga cómo se van a llamar las cosas. O sea, déjenme ver si lo puedo explicar un poquito mejor. Nos van a llegar una lista de canciones, ¿ok? Cada objetito canción, para que lo entiendan, trae un álbum, un artist, una imagen, bla, bla, bla. Pero esta estructura, decirle que va a venir así, no lo sabe automáticamente Kotlin. Hay que decírselo. Hay que decirle que cada canción tiene estos atributos. Entonces, lo que vamos a hacer es crear esa plantilla, decirle, oye, Kotlin, te van a llegar objetos de tipo canción. Y para eso, vamos a crear aquí un nuevo archivo que se va a llamar Kotlin Class File. Es de tipo de Kotlin Class File. Y le vamos a poner de nombre Song. Si se fijan, les crea algo llamado una clase, que es como la plantillita. Una clase Song. Lo creamos aquí al ladito. Normalmente se hacen paquetes para separar estos tipos de datos, pero ahorita lo vamos a crear ahí al lado. Ahora, ¿qué atributos tiene esa Song, según lo que vimos en Firebase?
Tiene álbum, tiene artista, tiene imagen, tiene URL de canción y tiene título. Entonces, vamos a llamarlos igual aquí. Empezamos. Latin It Bar, título o title, como yo le puse, dos puntos. Y el tipo va a ser string, porque es un texto. De hecho, podemos copiar aquí esta imagen, esta línea y pegarla un ratito, más veces. Nada más cambiamos el nombre. Aquí sería artist. Abajo sería álbum. Luego sería imagen. Y finalmente song URL. Song URL. Aquí le estoy dejando los puntos. Quítenselos todos porque no los lleva. Si no, da error. Y listo. No se crean. Eran los puntos. Pensé que eran los puntos del JSON, pero eran los puntos del tipo de dato. Una disculpa por eso. Ahí está. Este era song URL. Listo. Ahora sí ya no da error. Y tenemos nuestra plantillita de lo que le va a llegar. Ahorita les va a hacer un poquito más de sentido por qué vine a hacer esta plantilla. Igual, si tienen dudas, eso igual lo comento al final de la transmisión. Regresamos poquito acá donde nos quedamos y vamos a iterar la data que nos llegó. Ya nos avisó el listener, ya te llegó la data, itera sobre ella, haz un ciclo. Entonces, por cada elemento de esa lista de canciones, vamos a crear una variable que se llame song auxiliar o song aux. Y lo que le vamos a pasar a esa variable va a ser de la data, dame el valor, getValue se llama el método, y getValue está esperando que le pasemos una plantilla, y es la misma plantilla que acabamos de ir a hacer, entonces le llamamos song, punto, bueno, dos puntos, perdón, dos puntos otra vez, class.java. Esta sintaxis es para que reconozca, internamente compile la clase como una clase de Java y pueda, usarlo como moldecito para la información. Entonces, hasta este punto, digamos aquí, nosotros ya tenemos canción número 1, por así decirlo. Ya la obtuvimos en esta vuelta, la 1. ¿Qué le vamos a hacer a esa canción número 1? Vamos a comprobar si no viene nula, porque si viene nulo, significa que no hay canción y esto nos puede dar error. Entonces, si canción auxiliar es diferente de, esto es un poquito de matemáticas, diferente de nulo, de operadores lógicos, para que, por si ahí hay un poquito de duda, abrimos este condicional. Solo si se cumple esta condición, si no viene nulo, o sea, que si viene una canción, vamos a hacer lo que sigue. Vamos a crear un objeto, una clase que se llama metadata. ¿Para qué queremos la variable de metadata? Bueno, es donde vamos a asignar, digamos, el exoplayer necesita media items, ¿verdad? Y cada media item necesita un objeto de metadata para saber, válgame, su metadata, su artista, su título, su imagen, etc. Entonces, por cada uno de estos tenemos que hacer estas configuraciones. Traemos una canción. Si sí viene la canción, creamos su metadata, que va a ser este de aquí, que es bar metadata. Y lo vamos a crear a partir de otro builder. Los builders son muy potentes. Nos ayudan, vamos a darle media metadata. Me equivoqué, puse dos Ds. Media metadata. Y le vamos a dar builder. Los builders nos permiten crear objetos de la forma que nosotros queramos con solo lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, ahí en el builder yo le digo, constrúyeme un objeto de media metadata. Y ahora, yo te quiero decir que le agregues un título, setTitle. Punto setTitle y está esperando un título. ¿De dónde lo sacamos? De la canción 1 o de la canción que traemos ahorita en curso, que es song aux. O sea, es song aux punto title. ¿Vieron cómo me dio la opción ahí? Porque la plantilla que hicimos acá le da esto de aquí, le da a Kotlin, le dice al compilador, mira, básate en esta plantilla, así vas a saber qué opciones, qué atributos trae la data que estamos trayendo. Entonces, luego sigue punto, set artist. Y set artist, pues evidentemente sacamos donde mismo, song aux punto artist. ¿Qué más le podemos pasar? Digamos, el título del álbum. Punto, set album title, song aux punto album. ¿Y qué más me falta? Album title, la imagen. La imagen aquí viene como set artwork, como trabajo de arte de la ¿cómo se llama? Del álbum. Pero es artwork Yuri, porque queremos pasarle una URL. ¿Ok?
Entonces, nosotros traemos un string, evidentemente traemos texto. Vamos a usar una clase que se llama uri.parse para transformar de texto a formato uri, que es como el formato que Kotlin entiende para las URLs. Y vamos a usar auxong.image, que es donde tenemos la URL de la imagen. Entonces, nosotros al hacer esto, este conjunto de cosas que hicimos en el builder fue para que la metadata de la canción esté relacionada a su media item, que a su vez está relacionado al exoplayer. Entonces, aquí ya hicimos la metadata, pero nos falta crear el media item, porque pues realmente es lo que va a ir en el reproductor. Entonces, hacemos otra variable que se llame item media, de tipo media item, claro, y lo vamos a construir con otro builder, media item punto builder. Entonces, vamos a escoger qué cosas le vamos a pasar a ese builder. Punto. Perdón. Aquí, si se fijan, está dándome lata que no hice el build porque no terminé el anterior. Sí dice, ok, el builder va a llevar esto, pero tienes que construirlo. Aquí es punto build. No se les olvide eso, darle punto build a todos los builders que hagan. Entonces, seguimos ahora sí con el nuevo builder del media item. Vamos a pasarle una URI. Esta URI sí me la acepta en string. Es la URL de la canción. Aquí pasamos todos los datos, pero no pasamos la URL de dónde va a reproducir. Entonces, vamos a ponerle aquí song aux punto song URL. Y, por último, le vamos a poner su metadata correspondiente, que es este objeto de aquí, punto set media metadata, y asignamos este objeto de aquí. Espérense, ahí está. Esta cosita de aquí se la pasamos aquí abajo. Y lo construimos, punto build. Entonces, repasando un poquito qué fue lo que hicimos, fue usar la referencia de la colección en base de datos, decirle, tráeme la data, decirle que escuche el evento de cuando onSuccessListener, cuando acabe de traerme la data, me avise. Y una vez que me la trae, porque si yo hago esto antes de que traiga la data, pues va a dar error. Una vez que me la trae, iteramos sobre cada una de las canciones, hacemos un ciclo, hacemos el mismo proceso para todas. Entonces, para cada una va a ser obtener su data y convertirla en la plantillita que hicimos, generar su metadata y generar su media item. Y una vez que hacemos eso, nosotros vamos a agarrar la lista que hicimos aquí arriba de media de song items afuerita de este ciclo, afuerita de la condición, pero antes de terminar el ciclo, porque se tiene que agregar una en cada vuelta. Entonces escribimos songItems, punto add de agregar a la lista de items y le agregamos el media item que hicimos aquí, este item. Y aquí se queja, no reference. Ah, ok, tiene que ser aquí adentrito, perdón. Lo que pasa es que esta variable vive aquí, entonces si lo hago afuera de estas llaves ya no la encuentra, dice, oye, no sé quién eres. Entonces lo hacemos justo después de esto. Listo. Este método ya nos sirve para recuperar la data de todas las canciones. ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué nos falta para que funcione esta cosa? Pues pasarle al exoplayer, digamos, la lista de canciones, ¿no? Vamos a continuar haciendo eso. Aquí, una vez que acaba el ciclo, vamos a hacer una función que se llame initPlayer. Igual, como el anterior, yo por flojera o por lo que sea, vamos a crearla con al enter. Y aquí dice create function init player. Ya se creó aquí abajo. ¿Qué va a pasar una vez que yo ya tenga todas las canciones? Vamos a configurar finalmente el exoplayer para que sepa reproducirse. Player, simple exoplayer, ya lo tenemos inicializado aquí arribita, ¿verdad? Aquí lo hicimos el builder, aquí le hicimos la vista. Pero hay unos parámetros que a mí me gustaría pasarle, digamos, para que se vea un poquito más completo. Por ejemplo, hay un parámetro que se llama, déjenme acuerdo, repeat mode. Porque esto no me lo sé de memoria, pero los estoy leyendo aquí, por eso se ve como que de repente digo, ay, ¿cuál era? Los estoy leyendo. Repeat mode. El repeat mode, pues, evidentemente es para ver si se va a repetir la lista o si se va a repetir una sola canción. O sea, tú ligas esto a un botón y como en cualquier reproductor de música puedes tener que se repita una vez la canción, toda la lista o en aleatorio, bla, bla, bla. Entonces, este repeat mode
se lo vamos a pasar en repeat todo. O sea, vamos a ponerle player.repeat mode all. Y con eso vamos a repetir toda la lista de canciones. ¿Qué más podría pasarle yo como configuración al ExoPlayer? Vamos a pasarle la lista de items. Ahora sí que es lo que estábamos haciendo. El player.add media items. Ojo, no confundir con media item, porque media item solo agrega uno. Nosotros hicimos una lista completa. Entonces, media items, y le vamos a pasar la lista que se llama song items. Evidentemente, esta lista ya va a estar llena en este punto porque la vamos a llenar aquí cuando ya nos avisó la base de datos que ya recuperó la data. Y luego, ese player le vamos a decir, player, pues, prepárate para reproducir cuando tengas tus items. Necesitamos llamar al método prepare. Prepare, así como que acomoda todo y digamos que internamente la biblioteca se prepara para reproducir. O sea, yo sé que eso dice el método del título, pero es lo que hace. O sea, acomoda los archivos y los pone en un estado de, digamos, en pausa para poder estar listos a escuchar cuando se vayan a ser reproducidos. Y finalmente, déjenme verificar si añadí, si ligué estos dos, porque tengo la lista añadida, pero hay que ligar el player a la vista. ¿Y cómo hacemos eso? Es la vista que está aquí, playerView.player es igual a este player que tenemos aquí. Y bueno, viene la hora de la verdad. Se supone que si hice todo bien o si hicimos todo bien, esto tiene que compilar. Y si no compila, pues va a tocar meterle un poquito de depuración aquí. Entonces vamos a cancelar esto que tenía corriendo yo en el emulador. Lo voy a poner aquí al lado. Este, pues, es el que ya funciona, pero vamos a ver si funciona el que estamos haciendo aquí en vivo. Vamos, ya le di play. Vamos a esperar a que compile la aplicación. Vamos a revisar aquí el emulador. Tiene que reemplazarme esto sin imagen, porque la imagen realmente todavía no la estamos asignando visualmente. La asignamos dentro del objeto de media item para saber qué imagen le corresponde a cada item, pero no la hemos asignado en la aplicación móvil final, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar aquí unos segundos a que compile esto. Y a ver, miren, ya empezó a cargar. Para mí esto es que sí funcionó. Le voy a dar play. Déjenle subo. No escucho, pero sí está reproduciéndome la... A ver el volumen de la aplicación. Ah, ¿saben por qué no escucho? Es que no tengo conectada la bocina. Déjenme la enciendo. Ahí va. No sé si se escucha en la transmisión, pero en este momento estamos reproduciendo Waiting for Love de Avicii. Si yo le doy a estos botoncitos, que ya trae el componente bastante, bastante bonito, sirve para adelantar 10 segundos, digamos, como 15 segundos la rola. Y si le damos a este, cambia de canción a la siguiente de la lista. Ahorita está sonando Lost in You. Pero ustedes me dirán, hasta ahorita el reproductor funciona, reproduce la lista de canciones, pero no tenemos como tal, voy a bajar poquito por si no me escucho, no tenemos visualmente como qué canción estamos reproduciendo. Entonces, vamos a cambiar esta imagen dinámicamente y vamos a meter unos textos aquí que nos van a ayudar a ver qué canciones estamos tocando, ¿va? Pero hasta ahorita el reproductor está funcionando perfectamente, está consumiendo canciones de Firebase en tiempo real, o sea, esto está en la nube y si el día de mañana o ahorita mismo tú le agregas otra canción a Firebase, la vas a poder reproducir desde tu aplicación móvil. Y si se fijan, el código que hicimos realmente no es mucho. O sea, es más el comprender qué se hizo que el trabajo que hicimos. O sea, es muy, muy potente la integración con Kotlin, con Firebase, y se ven resultados, pues, profesionales. La verdad es que esto sí podría subirlo a la Play Store y pegaría también. Entonces, vamos a intentar que se vea un poquito mejor. Vamos a echarle un poquito de amor a la app. Voy a cerrar un poquito esto aquí. Voy a cancelar la compilación y vámonos a la vista. En la vista, ¿se acuerdan que yo le puse un ID aquí a la imagen? Ese lo está bien, pero yo quiero unos textos que me digan qué canción se está reproduciendo. Entonces, vamos a agregar unos elementos que se llaman TextView. Le vamos a dar de ancho Match Parent. Le vamos a dar Grab Content. Y en altura Grab Content, y le vamos a poner un texto para ver qué está escribiendo. Vamos a poner título. Ay, no se alcanza a ver aquí, pero se los juro que ahí está. Déjenme ver si puedo amplificar esto.
ahí está, título. ¿Vieron cómo apareció? Vamos a copiar esto. Bueno, primero a cerrarlo. Vamos a copiar esto unas 3 veces, tal vez. 2, 3. Para el título, el álbum y el artista. No me acuerdo cómo lo puse en la otra aplicación. Es título, título, artista y álbum. Ok. Vamos a empezar con el de título. Si bien me acuerdo, lo que configuré aquí fue layout, gravity, center. No, es con gravity, porque layout gravity nos dice que se mueva todo el componente, pero lo que queremos es que se centre la letra. Entonces, aquí sería gravity, gravity, aquí está, center. Y automáticamente se nos centró este título. Yo lo quiero un poquito más grande, entonces vamos a escribir la propiedad text size. Lo quiero de 30 SPs. Ya ven cómo se ve grandecito. Y lo quiero con un text style point. Súper, se ve bien. Y luego, lo mismo con el de abajo. Vamos a copiarle estas dos líneas, el título, del style y del tamaño. Pero este me gustaría, es este de acá. El segundo me gustaría que tuviera un tamaño de 25, no, que fuera de 35, un poquito más grande. Pero sin el bold, digamos la letra normal. Y que esté centrado también. Entonces sería gravity center. Y este va a ser para el artista. Y el último, también gravity center. Ese va a ser un poquito más pequeño. Vamos a hacerlo de un tamaño de 25 SPs. Listo. Si se fijan, estos tres textos son los que vamos a usar para ver qué archivo estamos consumiendo. Entonces, vamos a ponerle un ID a cada uno para poder recuperarlos desde la vista y poder enlazarlos. El ID del primero va a ser, evidentemente, title. El ID del segundo va a ser artist. Y el ID del tercero va a ser álbum. Y listo, nuestra vista ya tiene todo para verse súper chida. Vámonos acá al controlador de nuevo. ¿Cómo podemos hacer para hacer estos datos? Hay una, el ExoPlayer, como verán, es una biblioteca ya construida, ya cerrada. O sea, yo no me puse a maquetar los botoncitos de adelante, atrás, play, pausa. Entonces, acceder a este componente tiene su forma de hacerlo. Para esto, trae una forma que se llama los listeners del ExoPlayer. O sea, vamos a escuchar el evento de cuando le da siguiente o cuando le da para atrás para estar cambiando estos datos, ¿ok? Entonces, para eso, aquí arribita, donde dice App Compact Activity, nosotros vamos a poner coma y le vamos a poner player.listener. Eso nos va a convertir esta clase, todo este conjunto o toda esta activity nos la va a convertir automáticamente en un controlador de ExoPlayer, en un contenedor del ExoPlayer. Podemos tener sus métodos de escucha. ¿Y qué método de escucha nos interesa a nosotros? Nos vamos aquí abajo y escribimos onMediaItemTransition, que es el método en el que podemos acceder a cuando se cambia de canción. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer cuando se cambia de canción? Vamos a recuperar los elementos que pusimos en el XML para poder mostrarlos, tal y como hicimos con el ExoPlayer en esta línea de acá, Find View by ID. Vamos a hacerlo lo mismo, porque así es como se enlazan las variables gráficas con las variables de controlador. Vamos a ponerle var, imagen. No, vamos a empezar con el título. Título es igual a Find View by ID. Le decimos a R, bueno, quitamos estos paréntesis. R, ayúdame a encontrar por ID el title. Ok, aquí me dice que no lo encuentra por... Ah, ya, ok. Es que, si se fijan, se está quejando porque dice que no puedes, no le estoy dando suficiente información de qué estoy buscando. O sea, le pasé el ID correcto, pero dice, ¿qué estás buscando o qué te tengo que regresar yo? Entonces, título es un text view. ¿Ok? Ya, dejó de quejarse. Entonces, hacemos el proceso con las demás variables. Copiamos, pegamos. Aquí queremos artist. Acá abajo queremos álbum.
Y estos son text view también, nada más que aquí cambiamos por artist y cambiamos por álbum. Y nos hace falta algo muy importante que es la imagen, la, digamos, álbum image. Esta no es text view, esta evidentemente es un image view. Vamos a encontrarla esa, ¿cómo le puse? Ya ni me acuerdo, álbum image creo. Creo que es esta, álbum IMG. Igual voy a revisar. Aquí está, álbum IMG, correcto. Entonces, ya tenemos capturadas las variables de la interfaz gráfica en código. ¿Qué le vamos a hacer cada que escuchemos el evento? Cada que nos diga, oye, ya cambié de canción, ya puedes modificar algo, lo que tú quieras, porque ya cambié de canción. Vamos a empezar a decirle, sí, el media item que cambiaste es diferente de null, porque puede que se acabó la lista y ya no hay nada que poner. Entonces, siempre hay que validar esta clase de cosas. Vamos a escribir así la lógica. Vamos a crear una variable de metadata. Creo que era metadata, media item. Dejen, me acuerdo aquí qué iba a hacer. Es que es metadata. Ay, no sé, a ver, vamos a meterle el, tenemos el media item punto media. A ver, aquí ya se me fue un poquito la onda. Esperen, bar metadata media item. Ya. ¿Saben qué? Es que se me fue la onda. Pero ya volví. Lo que pasa es que aquí vamos a agarrar todas estas variables y vamos a asignarles el valor que trae. Por ejemplo, aquí traemos el media item que está actualmente reproducido. Entonces, ese media item tiene una metadata que le asignamos aquí arriba, ¿verdad? Su título, su artista, su álbum, su autor. Entonces, vamos a ponerle aquí primero el título, que es esta variable que tenemos aquí arriba, que está apuntando al text view de la pantalla. Title punto, no, igual a media item, que es el media item que nos está llegando en el evento, punto title, no, media metadata, perdón, punto title. Ahora sí. Y dice, ok, necesito un text view, tú me estás dando char sequence. ¿Qué vamos a hacer aquí? Que esta cosa está esperando un text view y text view es componente gráfico. Entonces es title.text. Y ahora sí estamos emparejando el texto que trae el componente gráfico con lo que trae la metadata. Vamos a repetir esta línea otras veces para igual el mismo proceso. En vez de title, aquí sería artist y aquí sería artist. En vez de álbum, aquí y aquí sería álbum. Y donde va a cambiar un poquito, de hecho aquí creo que ya cambió de hecho. ¿Cómo es? Album title se llama. Donde va a cambiar un poco es a la hora de pasar lo de la imagen. ¿Por qué cambia tantito lo de la imagen? Porque la imagen la estamos asignando o la vamos a asignar con Picasso. Como les dije, Picasso nos ayuda a manejar las imágenes. Principalmente lo estamos usando porque te sirve para manejar imágenes con peticiones HTTP. Y las peticiones HTTP, digamos, es un proceso en el que descarga la imagen y la despliega porque la tenemos en Firebase. A diferencia de la forma normal de Android, que normalmente busca los recursos locales del teléfono o de la aplicación y las despliega. Entonces, para usar Picasso, que obviamente ya lo instalamos en el Gradle al principio, escribimos picasso.get.load. Y el load nos está pidiendo una URI o una URL. Entonces, le ponemos metadata, bueno, mediaItem.metadata. Y aquí queremos el artwork URI, que viene en formato URI y nos lo acepta perfectamente. Entonces, técnicamente aquí, esto lo va a hacer cada que tú le cliques al botón de siguiente o de atrás o que pase un evento que tenga que ver con el cambio del media item. Y con esto, miren lo cool que va a quedar. Vamos a reproducir, a compilar la aplicación. ¿Qué creen? La voy a pausar un poquito. Me acabo de percatar. No, el mismo editor me está diciendo que no use esta imagen porque aquí en Picasso al final me falta asignarla into y ahora sí se la asignamos a algún image.
Listo, solo eso me faltaba. Compilamos así. O sea, realmente podemos hacer muchísimas cosas con el ExoPlayer que ya viene configurado y optimizado para reproducir en streaming. Podemos incluso censar eventos de subir y bajar volumen. No sé si han visto que hay aplicaciones donde te dice, oye, estás escuchando la música muy, muy fuerte, te vas a quedar sordo. Te permite hacer eso, te permite saber cuando tú hubo un cambio inesperado de canción, cuando estás en modo aleatorio. Puedes jugar con muchas cosas que al final pueden cambiar totalmente la experiencia de usuario en la aplicación. Entonces, si se fijan, aquí, vamos a darle play. No me está reasignando los valores. Déjenme ver por qué. On media item, reason, bla, bla, bla. Déjenme ver si cambio canción. Creo que es, déjenme ver por qué. Según yo, y esto nos va a pasar a todos, porque realmente el proceso de que funcione una aplicación siempre es depurar. Quito los valores de text que ya trae, porque los traía como placeholder. Y vamos a intentar ver qué pasó acá en el main activity. Acá lo que hicimos fue ponerle title, artist, álbum, y asignar todos los valores cada que está cambiando. Ah, ya sé por qué. Ya sé por qué. Fíjense, o sea, les digo, siempre se olvida algo. En la parte aquí del ExoPlayer, cuando tú lo configuras, hay una, tú tienes que decirle que tu escuchador de eventos va a ser esta activity, porque aquí dijimos, esta activity se va a convertir en un escuchador de eventos, pero el ExoPlayer no sabe qué es su escuchador de eventos. Entonces, hay una línea aquí que tenemos que meter que se llama player.addListener. Y le ponemos this para decir que esta misma clase es su listener. Y ahora sí compilamos. Esta vez sí tiene que mostrar, evidentemente, los cambios. Ya compiló. Y play. ¿Qué creen? Que no los volvió a mostrar. Déjenme ver. Repito, player, media item prepare. Ah, ya sé por qué. El listener o todo esto tiene que estar antes del método prepare, porque el método prepare ya dice, pues ya con lo que ya me asignaste, con eso empiezo. Si no asignaste algo, si se te olvidó, pues ya pelaste. Entonces, ahora sí va la buena. Denle chance. Ahí está. ¿Se fijan? Yo cambio de canción y ocurre un evento en el que escucha, dice, oye, ya cambié de canción, ¿qué hago? Y con esta lógica de aquí, reemplazamos el reproductor, reemplazamos los nombres, pues la metadata y la imagen. Obviamente yo puse puros rolones impresionantes aquí. No sé si los pueden escuchar, pero a mí me gustan todas estas canciones. Entonces, ustedes con lo que está aquí en el taller pueden realmente ir a Firebase, meter más canciones, cargarlas más en su base de datos, separar por listas incluso, porque lo que nos da Firebase aquí es la opción de separar nuestra colección en diferentes cosas. Yo aquí tengo songs, pero es como un sistema de árbol donde aquí yo pude haber tenido artists, albums y separarlas y clasificarlas y hacer consultas más potentes que me permiten aquí tener más listas de reproducción. Entonces, yo creo que para concluir, antes de pasar a checar si tienen alguna duda, es muy potente lo que puede hacer Firebase. Si se fijan, yo tengo todo un sistema de streaming detrás de esto. Igual que como lo puede hacer, por ejemplo, Spotify, yo tengo un sistema que está manejándome mi base de datos y mi almacenamiento de archivos, de imágenes, de MP3. Y eso, yo no me tengo que preocupar por eso. Yo solo lo subí. Literal, yo solo cargué archivos a Firebase y los consulté desde mi app y se crea un producto bastante, bastante cool. O sea, este reproductor de música, les digo, ustedes lo instalan en su teléfono, lo compilan ahí y lo pueden usar como su reproductor de todos los días y hasta, válgame, ahorrarse el Spotify. Entonces, pues, eso sería todo de mi parte. No sé si queda alguna duda o si por ahí Leonardo vaya a preguntarles o si la transmisión se vaya a quedar para posteridad. Creo que yo les voy a compartir aquí antes de retirarme. En el blog de notas tengo lo que es mis redes sociales, mis páginas web, la página web de mi empresa, mi correo electrónico, mi GitHub, mi Twitter, el repositorio del proyecto por si quieren descargarlo, por si no les compiló, por si tienen dudas. Igual cualquier duda me pueden escribir a mí
por correo electrónico, por donde ustedes gusten. A lo mejor por Facebook, ¿no? Por ahí no contesto tanto, pero pues igual, estos son mis canales. Igual ahorita se los proporciono a quien guste y pues muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido, que me hayan entendido también, porque luego es un show aquí compartir pantalla y estar pues checando que sí funcione y que todo está acorde y que les despierte un poquito el interés por... O si ya lo tenían, que les emocione más lo que se puede lograr en unos pocos instantes. Digamos, yo estuve cosa de 2 horas y armé una pequeña aplicación de muestra. Imaginen lo que pueden hacer ustedes con mucho más tiempo, ¿no? O sea, con una semana dedicándole con Firebase, con Kotlin, con la tecnología que ustedes gusten. Entonces, pues, les agradezco su atención, su presencia, los que estuvieron, a mis hermosos 20 vistas en Facebook que estoy viendo aquí. A todos y cada uno de ustedes, gracias y pues eso sería todo. Bueno, muchas gracias por el taller, Diego. A ti, Leonardo, gracias por la invitación. Solo aquí tenemos una pregunta de Ángel Arreola que nos dice que ¿por qué es que debemos convertir la clase Song que está en Kotlin a clase Java? Realmente esto es un proceso que ya va más en cuanto a la compilación de Kotlin. O sea, como comenté, Kotlin está creado sobre la máquina virtual de Java para aprovechar esta multiplataforma que brinda Java. Java puede correr Linux, puede correr en Windows, puede correr en todos los sistemas operativos gracias a su máquina virtual. Entonces, pues Kotlin, por eso se creó con la máquina virtual de Java para poder aprovechar estas bondades. Y digamos, para no hacerte la explicación muy compleja, en esta parte de Song Class es porque al final todas estas clases de Kotlin en un nivel más bajo vienen siendo clases de Java. Entonces, tú lo especificas aquí como en el nivel más bajo para que no haya como problemas de compatibilidad, ¿no? Al momento de compilar. O sea, realmente yo me imagino que los de JetBrains, cuando crearon Kotlin, no se molestaron en escribir, a ver, aquí ponle Kotlin, porque al final, si le pones Java, funciona para los dos. Mismo caso que ocurre cuando tú compilas algo con tecnologías como Ionic, que es Ionic recubre Angular, que es de web. Entonces, Ionic es Angular de web, pero en móvil. Y muchos comandos de Ionic mandan llamar comandos de Angular, pero tras bambalinas. Entonces, cuando se hacen tecnologías de este tipo que vienen creadas a partir de otra o aprovechando las bondades de otra, pues esta clase de cosas no se reescriben, digamos, se mantienen porque ya funcionan bien de esa manera. No sé si... Ok. Muy bien. Y pues acá unas preguntas mías. Échale, dime. ¿Cuál es el siguiente paso para todos los que están iniciando con el desarrollo móvil? ¿Qué les recomiendas después de esta aplicación para seguir con esto? ¿Qué les recomiendo? Les voy a empezar a decir más o menos pensando en como si siguieran trabajando en esta aplicación. Esta aplicación está construida para empezar a Rise. O sea, digamos, todo está sobre el main activity, que para las personas que saben programar un poquito, saben que es como meter todo en el método main, ya sea de C, de Java, del lenguaje que quieran, pero todo lo estamos metiendo en donde mismo. Y a buenas prácticas para softwares más completos, más robustos, esto no es muy bueno. Entonces, ¿qué deberían de aprender? Hay un patrón y una arquitectura de diseño muy popular ahorita en Kotlin que se llama Model View View Model. Son temas un poquito más complejos, pero nos da como esas arquitecturas de cómo debemos estructurar, digamos, el flujo de datos. O sea, por ejemplo, Model View View Model a grandes rasgos nos dice que tienes unas clases para pura vista, nada más para las cosas de vista, pero en Kotlin, y que tienes una clase que se encarga de estar conectando la capa de persistencia o la capa de Firebase con la vista, pero bidireccionalmente. Entonces, aquí estoy hablando yo ya de 3 agentes diferentes, de la vista, del view model y de la capa de persistencia. Están separados. Y si te fijas aquí, lo que hicimos fue juntarlos todos en la misma activity. ¿Funciona? Claro que sí. Pero si tú quieres crecer esta aplicación, por ejemplo, a que pueda tener más funcionalidades, vas a batallar porque no estás siguiendo bien esas prácticas. Entonces, ¿qué recomiendo? Volviendo a abordar la pregunta, ¿qué recomiendo yo? Aprender sobre arquitectura yo recomiendo Model View View Model en Kotlin. Aprender programación orientada a objetos, porque eso, pues,
yo lo considero como básico para estar aquí. ¿Qué más podríamos rescatar de aquí? Aprender en cuanto a móvil, si seguimos hablando de Android, sobre los fragments. Los fragments son súper potentes, se pueden usar para reutilizar vistas dinámicamente. Aprender de XML para hacer diseños más bonitos que ayuden a la experiencia de usuario. Y bueno, aprovechando que aquí estamos en temas de Google, si pudiera abordar un poquito diferente, lo que es a Kotlin, pues viene de la parte del desarrollo nativo de aplicaciones, o se hace con tecnologías que compilan nativamente, válgame. Pero lo que es Flutter con el lenguaje Dart, o sea, eso también es muy potente. Es una aplicación que es como híbrida, pero te compila a nativo. Entonces, yo ahorita soy muy patrocinador de Flutter, la verdad, está muy bonito. Y pues si quieres una experiencia híbrida donde puedas compilar tanto para iOS como para Android, te diría Flutter, échenle una checada a eso, conéctenla a Firebase. Firebase es una maravilla que se va a conectar a muchas cosas. O sea, tú haces un Firebase y lo conectas a miles de clientes. Pero si te vas a seguir o si van a seguir por el camino de Kotlin, pues es eso, es revisar arquitecturas, es revisar más patrones de diseño, más sobre el lenguaje de Kotlin, porque Kotlin pues nació también Kotlin nació como un lenguaje para programación funcional, y esos son temas que ahorita no voy a abordar, pero que es otro tipo de paradigma diferente al de objetos, que tiene muchas bondades también. Entonces, yo siento que ese es el camino ahorita para el desarrollo bien. O sea, es Kotlin y Dart con Flutter. Y creo que aquí estoy viendo en Facebook que preguntan que si Kotlin o Dart, o al revés, que si Kotlin es superior que Dart. Es que depende mucho cuál es el proyecto que vas a abordar. O sea, realmente, si tú quieres hacer una aplicación que va a hacer procesos muy robustos, por ejemplo, yo me iría, no, ya sé que no es el tema, pero aplicaciones bancarias, que la mayoría son, no sé en qué estén hechas, pero son, tienen sus detallitos, pero hacen transacciones, hacen cosas muy complejas, ¿sabes? O a lo mejor no las de los bancos, sino también, por ejemplo, la aplicación que te ponen todos de ejemplo, ¿no? Uber. Uber hace muchísimas operaciones de trasfondo, que de localización, que asignación de conductores, hace muchas tareas. Entonces, esas aplicaciones robustas, nada como lenguaje nativo, ya sea Swift en iOS o Kotlin en Android. O Java, también Java es muy bonito. O sea, yo realmente también le tengo mucho cariño a Java. Pero la tendencia, el cómo está evolucionando el mercado, pinta para Kotlin. Entonces, yo recomiendo mucho aprender Kotlin también, gracias a eso. Y sobre Dart, pues es que Flutter está más nuevo. Realmente tiene que tener unos poquitos más años para despegar. Pero las aplicaciones que puedes hacer ahí, son muy, muy, ¿cómo se le puede decir? Quise decir ágiles, pero la palabra es como fluidas, tal vez. Muy, muy rápidas y son nativos los dos al final, pero es un nativo que pasa por un proceso de compilación. Entonces, depende mucho, te digo, de lo orientado. Por ejemplo, si haces un proyecto un poquito más sencillo y quieres agilizar tiempos, vete por Dart y por Flutter. Si quieres dedicarle todo el amor y la pasión y aventártelo en Android directamente porque tú quieres abarcar el mercado de Android, adelante con Kotlin. Es una opción excelente que va para largo a crecer bastante. Sí, creo que ahorita el estándar, pues sí, va a seguir siendo Kotlin hasta que Google desarrolle una nueva tecnología. Exactamente, así es. Y también, ¿qué recursos o libros recomiendas para seguir con esto? Híjole, fíjate que yo al principio cuando empecé a programar, me aventé todo el libro de Java de Datel and Datel. Pero realmente ya cuando vas metiéndote un poquito a este mundo, pues ves que los libros se obsoletizan muy rápido porque esto cambia, ya ni digamos cada año, cambia cada mes. O sea, sacan el nuevo SDK o sacan la nueva versión, hacen deprecadas algunas cosas y realmente lo que aprendes. Yo aprendí a programar móvil, digamos, 2017 y ahorita ya se hace totalmente diferente. Entonces, libros no te sabría decir así uno que, porque ya hace mucho que no me baso con libros, pero es muy bueno, pero excelentísimo buscar, y es la clásica, buscar videos o documentación en inglés,
porque siempre van a la vanguardia, ya sea los que hacen tutoriales de la India o los que hacen tutoriales en Estados Unidos. No sé, siempre tienen proyectos como más cool. Entonces, atorarle mucho la parte del inglés porque te saca de muchos problemas que a lo mejor a veces la comunidad en español no tiene tanto acceso o tanta, no le ha metido tanta investigación. Entonces, recomiendo, yo sé que buscas como algo más puntual. Yo, pues, mucho tiempo en como estudiante Udemy. O sea, no puedo hacerle publicidad, realmente no me están pagando, pero esa plataforma tiene cursos muy accesibles, tiene muchísimos cursos, y si encuentras buenos profesores ahí, la verdad es que aprendes bastante. Pero nada, como todo lo que aprendas, ponerlo en práctica con proyectos y con proyectos y con proyectos. Nada, eso es como que la clave. Sí, creo que ya sería todo por el día de hoy. Estupendo, súper bien. Tiempo. Nuevamente, gracias, Leonardo. Que estés bien. Gracias a todos por ver. Sí. Bye. Bye. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Este fue el primer evento de muchos que vamos a tener. Vamos a estar impulsando cada vez más las tecnologías de Google para que se den a conocer más y se aprenda aquí en la comunidad cómo desarrollar cosas con todo tipo de cosas, de Android, Flutter, Firebase, TensorFlow para Machine Learning, también aplicado en JavaScript y en Python, y también vamos a darle un poco a desarrollo web. Y pues sería todo por el día de hoy. Les agradezco su presencia. Y espero verlos en los siguientes streams.